Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Aventuras de un Motero. El día de hoy nos hemos juntado con unos amigos para hacer una ruta muy interesante. El día de hoy venimos con esta Kawasaki, esta es una Z900. Tenemos la mía, la Benelli TRK 502X. Y tenemos por aquí una Honda CB650F. Bueno. Bueno, el compañero quería que escucháramos la moto de él. Y pues ahorita acabamos de desayunar aquí en el Higuerón, que ya muchos de ustedes probablemente lo han visto en los videos anteriores. De aquí el plan es irnos hacia Caldera. Vamos a ir a visitar el Mirador Nemaclis. Y después vamos a ir a visitar otros lugares que pues hemos encontrado que pueden ser muy interesantes. Los hemos encontrado en Google Maps. Pues bueno, vamos a alistarnos y nos vamos en ruta. Métale la 4x4 acá. Bueno amigos y amigas, ya vamos casi llegando a Nemaclis. Una vez más subiendo una calle de tierra. Esta vez pues con la Benelli TRK 502. Vamos subiendo de maravilla. Tardamos un poco para llegar acá porque por la ruta 27, la autopista por donde veníamos, pues habían algunas partes que había pues mucho tránsito, pero bueno, aquí vamos. ¡Ay, ay, ay! Hey.
Okay. Y va bien el perro. ¿Qué? ¿Vamos a pasar o no? ¡Ay! Dice que a las 11 abren. ¿A las 11? Ay, no, ¿qué hora es? Estados Unidos, los vuelos son a las 11. Bueno, eso, yo la vez pasada que vine fue como a las 9 de la mañana. Más o menos. Algo así. Ya bueno, hay un domingo de 10 a 6. Vale. Tal vez llamamos un toque. Sí, llamemos. ¿Quién está ahí? Bueno, voy a bajar pan. Calor. Abajo. Dale. No se agarró el plástico, no se agarró el plástico. Cuidado. Es como bajarse un caballo. Pues sí. Muy bien, amigos, ya hemos llegado a Nemaclis y hemos pues parqueado las motos aquí en ese lugar. Si alguien viene aquí a Nemaclis, hay una parte pues que es con sol, el parqueo, y la otra parte pues tiene la sombra de estos árboles de mango. Entonces pues es un lugar ideal para parquear el vehículo o la moto. Y por acá tenemos el mirador. Ahorita somos los únicos que estamos aquí. No hay nadie más. ¿Qué, Alex? ¿Se va a tirar? Hey, sí, hay que ver qué. Si me arman eso, me tiro de una vez yo. Sí. ¿Usted no ha visto el video de un mae que va en un delta? Y que en una mano. Y que el pasajero no está agarrado y que va siguiendo. Sí, sí, no, no. Mira, un poquito adelante. Ve el palo verde aquí a frente. Este. Vamos en el dirección de eso, ¿ok? Ok. Entonces hay que salir corriendo. Vamos a caminar, ¿no? Caminar con fuerza. Vas a sentir un jalonazo por atrás cuando el ala se levanta. Una vez que el ala está encima de nosotros, te voy a decir corre. Corre hasta que los pies ya no tocan tierra. Muy bien. ¿Qué pasó? Que se quedaron y aterrizaron. Dale, Alex. Nos quedamos sin viento. Nos tocó aterrizar en... Pero no se golpearon ni nada. Arena. Ah, no. Ah, en la playa bajaron. Ajá, sí. ¿Y qué? ¿Tonis? Muy bueno. Valió la pena, dice. Estaba así, loco. No, ya vamos de nuevo. Ya nos íbamos a ir nosotros. Pero para otro lado. ¿Se venden refrescos? ¿Se tiraron otra vez? Sí. Sí, porque es que se nos acabó el viento, ¿no? Estuvimos como 6 minutos, tal vez. Nos queda un rato. Gracias, Fabián.
¿Qué, Alex? Cállese, le sale todo ahí, ¿eh? Bueno, él desciende como que hace una espiral y hasta que se siente que los cachetes se le van a salir. Y es que sí, hace como 2 minutos empezó un viento muy fuerte. Mira qué bueno, ya con viento. Sí. Otra cosa. Muy, muy bueno. De repente estábamos viendo unos opilotes que andan por ahí y vemos que ustedes salen ¡boom! Volando y dando una vuelta rarísima. Estuvo muy, muy chido. Bueno, Alex, gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Aquí estamos a la orden. ¿Lo haría otra vez? Ah, sí, claro. Bueno, y hoy lo hizo 2 veces. Sí. Muy, muy bueno. Ven, ese sí se sintió bravo ahí. Sí, va. No. Sintió la fuerza y la inercia. Sí, se sintió, sí. Gracias, Dios. Ajá. Pero hace así. Y clava, y entonces como que hace una espiral. Y ahí. Nada que ver con la moto, ah. Ah, no, otra cosa. Mira qué lindo. Bueno, amigos, ya por aquí estamos listos. Estamos encendiendo las motos, poniendo los guantes, la chaqueta, los cascos, todo esto. Vamos a ir a un mirador que está por allá, en unas fotos que estuve tomando hace un momento. Hay como un peñasco. Y vamos a ir a la parte de arriba. Por ahí vimos en Google Maps que hay una manera de llegar ahí y pues vamos a ver si lo logramos. Y después de ahí hay otro lugar más que tenemos en mente y luego iremos pues a buscar un almuerzo. Hola amigos, en ese momento estamos en Orotina. Hubo un pequeño cambio de planes. Ya habíamos bajado de Nemaclis y estamos pues en la pista. Y pues nos disponíamos para ir a un mirador que habíamos encontrado en Google Maps, que estaba muy cerca. Entonces íbamos para ahí, ya estábamos cerca y empezó a llover. Entonces cambiamos el plan y nos vinimos rápido, hacia el lado opuesto, que es aquí Orotina. Y pues nos vinimos a almorzar. Hemos comido aquí, se llama pollo y costilla a la leña Yumi. Eso está, para los que vengan aquí a Orotina, está justo al frente de la gasolinera Los Reyes. Esto es sobre la calle principal de Orotina, calle ancha. Ya hemos comido aquí, cada quien pues pidió lo que quería comer y la comida está muy buena. Pues entonces ahora vamos a alistarnos, vamos a enrutarnos y vamos a regresar hacia Puriscal.